Os presento a Óscar Llobet, es oficial del Cuerpo de Bomberos de Andorra. Lleva también, aparte de prevención y otros asuntos, investigación de incendios, por eso nos conocemos. Por suerte tenemos una relación de amistad. Y es por ello que le hemos invitado aquí a estas jornadas a que nos explique su punto de vista de cómo ellos llevan desde un cuerpo de bomberos la investigación de incendios y siniestros. Sin más, eskerrik asko, Héctor Chagatí, bienvenido y adelante. Hola, buenas tardes. Gracias primero a la organización por el recibimiento y por la oportunidad que tengo de estar esta tarde aquí con vosotros. Nosotros en Bomberos de Andorra hace 4 años que empecemos la investigación de incendios. Y hoy no es explicar en qué consiste la investigación de incendios, sino explicar qué nos puede aportar, aparte de la investigación, que es muy interesante, a los cuerpos de bomberos. Tenemos unos 5 puntos que veremos. Tenemos unas 5 o 6 diapositivas. ¿Se escucha bien o se corta? Bien. 5 diapositivas que nos servirán un poquito de guión. También me interesaría que si alguno tiene que hacer alguna aportación, alguna pregunta, pues vamos haciendo un poquito de coloquio. Y después tendremos unas 25 diapositivas de fotos para poder hablar un poquito también. Sé que la hora es durita, ¿eh? Intentaremos que no echemos una cabezadita. Hablaremos antes de la investigación, que hemos hecho en Andorra para empezar a hacer investigación. Durante el incendio, mejorar los procedimientos bomberiles. Después de la investigación, campañas de sensibilización. Mejorar reglamentos y sistemas de protección contra incendios. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Antes de empezar a hacer investigación, es importante hacer un convenio y procedimiento de actuación de investigación con los compañeros del servicio de policía. Considero que un cuerpo de bomberos no puede prepararse para iniciar una investigación, para prepararnos para el nivel de formación y material para hacer investigación, y el primer día que tengamos un incendio, encontrarnos con el servicio de policía, o los compañeros policías, encontrarnos en el mismo servicio y que ellos no sepan ni qué hacemos nosotros ni qué no hacemos. Por eso es importante antes de iniciar la investigación hacer este convenio, este procedimiento. Realizar siempre una investigación de incendios siempre que no haya indicios de intencionalidad y de la misma sospecha avisar de seguida al cuerpo de policía. Tenemos que definir muy claramente que toda la parte de incendios que no haga los compañeros del servicio de policía es importante que nosotros los hagamos. Mirar a actuar siempre la máxima cantidad de incendios para aprender, coger experiencia y recoger más datos. En un inicio, los cuerpos de bomberos pienso que es importante. Podemos hacer mucha formación, mucha teoría, pero al final es como aprender en ir en coche, ¿eh? Podemos hacer muchas clases, mucha práctica en un escenario, pero al final lo que tenemos que coger es coger el coche y hacer prácticas de coche, si no, no aprenderemos. Y ofrecer siempre nuestra colaboración a la policía, a los peritos y compañías de seguros. Es muy importante esta interacción entre las tres partes. Si tenéis alguna cosa, me cortáis y vamos hablando, sobre todo los compañeros que son directamente bomberos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna cosita que queráis? Todo perfecto. Muy bien. Durante el incendio, mejorar los procedimientos. Esto es un tema delicado a nivel de bomberos porque da a entender que vamos a controlar a los compañeros y no es eso. Al poder al primer, nosotros la intervención nuestra de investigación, entre media hora, tres cuartos de hora más o menos, ya estamos sobre el escenario, los de investigación.
Tenemos la suerte de que los mismos compañeros de la central nos avisan, escucha, hay un incendio, el oficial de esa intervención te requiere, nos desplazamos al sitio. O sea que entre 30 minutos 40 ya estamos cogiendo datos. Tenemos el tiempo suficiente para analizar después de la intervención, esto es durante la intervención, después de la intervención tenemos el tiempo suficiente para analizar los comunicados de actuación desde la hora que recibimos la llamada, qué tren de salida nos ha salido, qué tiempos de respuesta, procedimientos de actuación, hemos actuado bien, no hemos actuado bien, hay cosas a mejorar, cantidad y gravedad de víctimas. Es importante de hacer la valoración y analizar todos los comunicados que tenemos de incendios. Después veremos por qué motivo. Hacer el debriefing con los compañeros después de la intervención. Feedback. Ellos nos explican todo lo que han visto de su intervención, que es muy importante para nosotros, para el investigador, y nosotros a ellos les explicamos peligros que hemos podido observar. Es importante que tanto los compañeros de investigación hagan después una reunión con los compañeros que han intervenido. Nos interesa mucho ver qué es lo que han visto los compañeros cuando han llegado al escenario, si la puerta estaba reventada, no estaba reventada, si han visto salir gente, si no han visto salir gente, qué color de llama han podido ver en el interior, si teníamos varios conatos o un conato solamente en el interior. Estas son cosas que ellos nos pueden aportar y después nosotros a ellos les podemos informar de peligros que han podido tener durante la intervención. Ahora me estoy acordando de un fuego que tuvimos en un garaje, y dos compañeros no visualizaron durante toda la intervención, con el estrés que llevamos, que lleva con el estrés que lleva la primera línea de ataque, no se dieron cuenta que teníamos una fosa, donde hacemos la revisión y cambios de aceite, una fosa, y teníamos unos 200 litros de gasolina, 50 de gasoil y unos 200 más de aceite. O sea que aquello era un polvorín, era una trampa mortal para los compañeros, y ellos por la situación no tuvieron. O sea que es importante también después informar de cómo ha sido el escenario, qué es lo que han visto ellos y qué es lo que hemos visto nosotros. Y después la formación e información a los compañeros sobre la importancia de su actuación como observadores del fuego, como bomberos de la primera intervención, e intentar mantener el escenario más intacto posible. ¿Sí? Se tienen que informar a los compañeros y formar a los compañeros de que cojamos aparte de hacer intervención, deseamos algo más observadores cuando intervenimos. Sé que es difícil, es que nos cuesta, pero al final se consigue con los compañeros. Al final ya los compañeros te dicen, mira, hemos entrado por tal puerta, hemos salido por esta, hemos movido esto, hemos movido lo otro. Y eso es muy importante. Y también coger la sensibilidad de que si entramos a un escenario, entramos a esta sala que hay un incendio, en un principio no tendremos que mover las 40 sillas que tenemos en el escenario. A lo mejor mover 3, 4 sillas ya es suficiente. Todas las otras sillas que movamos serán de más y dificultaremos la intervención al grupo de investigación. ¿Cómo lo veis los compañeros por ahí de bomberos? ¿Tenéis alguna cosita? Sí, vamos escuchando. Después de la investigación, al poder analizar todos los datos, nos permite hacer estadísticas. Número de incendios que tenemos al año, incendios en vivienda, hoteles, supermercados, vehículos. La forma concreta, muchas veces hacemos un incendio, cogemos el comunicado y pones en el piso, primer piso, segunda puerta, hemos tenido un incendio. Pero no sabemos al final si ha sido en la habitación, de la habitación ha pasado a la cocina, de la cocina a la habitación. Lo que nos interesa al final con la faena, con el trabajo de investigación, es el piso que es la cocina, de la cocina nos vamos a la encimera, de la encimera vamos al abitro y del abitro nos vamos a la cazuela.
Son cosas muy evidentes, pero depende del incendio, pues al final no sabemos si ha venido del comedor, ha venido de la cocina, y lo que nos interesa al final es analizar todo el escenario. Meses, días y horas con más frecuencia de incendios también nos sirve para hacer las estadísticas. ¿Qué meses tenemos más incendios de un tipo o del otro? ¿Qué días durante la semana son los más frecuentes? ¿Qué horas? Número de víctimas y su gravedad. Muchas veces apuntamos en el comunicado, al menos nosotros, se apuntaba en el comunicado, pues, una víctima se ha ido al hospital, pero bueno, esa víctima que estaba intoxicada, estaba quemada, estaba con una crisis de ansiedad, esos datos no los recogemos. No digo que lo coja la primera intervención, pero sí los de investigación, como tienen más tiempo, es importante. La duración de las intervenciones, cuánto nos puede durar un promedio para hacer estudios de cuánto nos puede durar una intervención de vivienda, cuánto nos puede durar de un supermercado, de un hotel. Esto que nos permite que si una intervención, tenemos un promedio de intervención de X horas o un fuego forestal, seguramente esto nos dará un tiempo, nos pondrá en alerta para poder activar otros grupos o más compañeros que vengan a reemplazar para hacer retenes. Números de efectivos por intervención, cuántos necesitamos, cuando vamos a un piso, cuánta gente necesitamos, necesitaríamos más, necesitaríamos menos, qué vehículos, este vehículo es el adecuado para ir en aquella calle, no es el adecuado. Seguramente me dejo más cosas, ¿eh? Más cosas a analizar, pero son cosas a tener en cuenta. Una estadística muy sencilla, que empecemos a hacer en el 2011, son incendios de chimeneas. En Andorra tenemos mucha calefacción, mucha yard de fuego son chimeneas, fuegos a tierra. Pues bueno, pues aquí ya nos sirve que en enero, febrero, marzo, pues tenemos bastantes incendios. A lo mejor esos meses habría que reforzar más los parques pequeños, las casernas pequeñas, y el resto del año pues estamos más tranquilos. O preparar material específico para incendios de chimenea durante esos meses. También podemos extraer de un fuego simple de incendio de chimenea. En Andorra tenemos unos 250 incendios y unos 33. O sea, vendría a ser un 13, un 14% viene a ser de fuegos de chimenea. Con toda esta serie de estadísticas nos puede permitir y nos facilita mucho para ver si hay que hacer campañas de sensibilización. Al tener estadísticas tenemos unos datos objetivos para realizar campañas de sensibilización para toda la ciudadanía. ¿Cómo actuar durante un incendio? No es evidente que todo el mundo, todo el ciudadano sepa actuar delante de un incendio. Delante de un coche, de un incendio de coche. Un incendio a las 3 de la mañana que se nos ha ocasionado en la cocina, cuando nos pican en la puerta y está lleno de humo, salimos, no salimos, evacuamos salimos de casa, no salimos de casa. ¿Qué hacemos si tenemos la puerta bloqueada por el humo? Son campañas que se podrían hacer. Cerramos la puerta donde se produce el incendio, estamos en un supermercado, estamos en un hotel, antes de nosotros evacuar aquella zona, ¿hace falta cerrar la puerta? ¿No hace falta? ¿La gente lo sabemos todos? ¿No lo sabemos? Simplemente con el gesto, a lo mejor, de cerrar la puerta de la cocina, a lo mejor evitamos que el fuego se propague al resto del piso, y del piso ya pasaría al edificio. Campañas de tubos de chimeneas. Desde el año pasado estamos empezando a trabajar, a hacer campañas de chimeneas, porque un 33, bueno, un 13, lo que he dicho antes, un 13, un 14% son de incendios de chimeneas. Llegar a mucha gente no mantiene el tubo de chimenea de casa porque no sabe que hay un riesgo de incendio. Los patios de luces tenemos problemas y serios problemas que los utilizamos como trasteros. No quiero hacer una alarma general, pero después veremos que un trastero lleno de muebles nos puede traer muchos problemas, tanto a los inquilinos del edificio como a los bomberos para atacar ese incendio. ¿Cómo utilizar los alargos eléctricos correctamente? Bueno, estas son ideas que te vienen a través de analizar todas las
todas las intervenciones, pues te vienen ideas de decir, tenemos tantos incendios de origen eléctrico, patios de luces que tenemos problemas, pues son ejemplos de que segura nos pueden ayudar a realizar campañas de sensibilización. Mejorar los reglamentos y protección contra incendios. Al tener varios análisis nos permite aportar o dar nuestro punto de vista para mejorar los reglamentos contra incendios. Esto es importante cuando estamos en mesas de trabajo, que a lo mejor hay un cambio de reglamento, una mejora, un decreto, poder aportar estos datos de que a lo mejor necesitamos más seguridad contra incendios en los edificios, de viviendas, que normalmente se potencian más pues, los edificios públicos y el resto a lo mejor lo dejamos. Y con una pequeña inversión seguramente tendríamos unos edificios más seguros. Podemos dar también nuestra opinión e informar a fabricantes, instaladores, mantenedores sobre la reacción de sus productos en incendios reales, puertas cortafuegos, conductos o trampillas de sectorización, detectores que a lo mejor el fabricante lo ha hecho muy correctamente, pero el instalador no lo ha instalado correctamente, pues todo esto en la investigación se analiza, si todos los medios contra incendio han funcionado correctamente y cómo han actuado delante del incendio. E incluso cambiar procedimientos de utilización de productos, como por ejemplo fumigación de espacios cerrados. Esto después os enseñaré un ejemplo que parece muy, muy absurdo, pero alguna vez nos ha traído algún problemilla. Aquí empezamos ya con las fotitos, os dejo de dar un poquito la barra con teoría. Esto es un incendio de un chalet a las 10 de la noche. Una planta baja aquí tenemos. Estas son curiosidades. ¿Se ven un poquito? Podemos. ¿Lo veis bien ahí las fotos? Entonces el incendio aquello era a las 10, esto ya era a las 10 de la mañana, ya habéis visto cómo ha quedado toda la estructura, era una estructura toda de madera, paredes forradas de madera y el suelo de madera. O sea, teníamos madera por todos lados. Para que veáis la afectación de esto, si queréis, después de las diapositivas con los compañeros de incendios, contra incendios, podemos hablar un poquito de estas cuatro primeras diapositivas. Y esto es el interior de la casa, como queda después de un incendio. Para bomberos lo tenemos muy claro, para la policía también lo tenemos muy claro, porque hemos actuado varias veces, pero para el ciudadano del día a día ver una casa así es dura, ¿eh? Aquí lo que se explicaba antes de los incendios, cuando aquí nos avisaron un incendio, no dio problema para extinguir, un incendio sencillo, pero sí que cuando actuemos los de investigación nos dimos cuenta que el incendio no era demasiado normal, que había algún indicio raro. Pues aquí teníamos quemado por esta banda de aquí y todo este frontal de aquí. Aquí se activó de seguida a la policía judicial y ellos hicieron la intervención. Finalmente esto acabó de una persona que vivía aquí, quiso extraer unas joyas y la idea fue, pues bueno, extraigo las joyas, le meto fuego y las joyas desaparecen y aquí no ha pasado nada. Esta foto viene representando lo que os decía antes, cuando veamos algún indicio de intencionalidad, avisamos a los compañeros, a la policía. Esto es lo que os decía antes de los procedimientos de fumigación. Si lo veis bien, estas son sillas, esto era un bar, todas las sillas, mesas, todo esto es el placo que ha reventado, todo el yeso ha reventado, paredes. Aquí se había cerrado, era un lunes por la mañana, se había cerrado durante aquella mañana para fumigar contra campañas de cucarachas, etc., que están obligados en los restaurantes. Y se utilizó un producto, se vaporizó por todo el local para matar las cucarachas, pero cuando en el momento de que una de las neveras se puso en marcha, nos produjo una chispa
y como ya teníamos una atmósfera explosiva, nos produjo el gran incendio. Aquí, si no hubiéramos intervenido los de investigación, hubiera sido un incendio más para el cuerpo de bomberos. Cogemos, apagamos, un gran incendio, una cafetería importante, pero al final no analizamos. A nivel bomberil no se analiza y por eso es importante llegar a hacer una investigación y si podemos hacer de bomberos, mejor. Esto es un alargo, no sé si lo veis, perdón. Es un alargo eléctrico, aquí tenemos la por dónde lo cogemos, la bobina, el soporte donde apoya y teníamos tres radiadores conectados de 2.000 vatios cada uno. Al final nos produjo el incendio en un aparcamiento. Por eso lo que os decía antes también de las campañas de sensibilización, si analizamos todos estos datos, al final también podemos hacer campañas de cómo utilizar material eléctrico y cómo trabajar con la electricidad. Aquí precisamente no eran operarios, o sea, gente que están habituadas a trabajar con electricidad, pero bueno, tuvieron varios errores. Uno de ellos, que no deshicieron toda la bobina. Ya sabemos todos que una bobina normal nos puede aguantar unos 3.000 vatios y todo el cable está estirado, pero si no lo enrollamos, reducimos a 1.500. Aquí teníamos unos 6.000 vatios trabajando. Nos produjo el incendio. Lo que hablábamos antes, cerramos una puerta, no cerramos, nos protege. Esta es una puerta por una parte de la puerta, por la parte expuesta del incendio. Tenemos dos ojos aquí que no, verdaderamente no sé qué son, dos agujeros, pero parecen dos ojos de mirar. Fue un incendio importante, la puerta esta estaba cerrada, era una puerta simple, ¿eh? Una puerta de estas de Fuyola, que lleva Fuyola, el cartón este por medio, y la parte opuesta que era esta. Pues nos protegió perfectamente la parte que estaba dentro del, era una cocina, la parte, incluso la parte exterior se ve afectada, pero la parte interior de la cocina, ya veis aquí incluso que ni las fantas ni las botellas estaban. La importancia de cerrar, por ejemplo, una puerta. Lo que os decía antes de los trasteros, de los patios de luces. Patios de luces es verdad que es una zona muy cómoda, es una zona abierta además, para poner trastos, armarios, neveras, etc. Pero son problemas de... tenemos problemas de incendios. Siempre tenemos alguno que nos tira un cigarrito o trabajos que a lo mejor están soldando en la parte superior, en la ventana o algo, nos cae alguna chispa. Nos coge algún combustible de la parte inferior del trastero y nos empieza a quemar. Pensemos además que los patios de luces nos comunican toda la vertical de todo el edificio. Tenemos un fuego importante en el interior del patio, nos empieza a reventar todas las ventanas, nos inunda de humo primero todos los pisos y a posteriori el incendio por cada vivienda. Primero, cuerpos de bomberos, problemas para evacuar a todo el edificio. Segundo, que no sabemos en un primer inicio de dónde nos viene el incendio. Nos viene del trastero, nos viene del piso. Y aparte de esto, son zonas que se trabaja mucho por la fácil instalación de todos los conductos de agua, de electricidad y en este caso de gas. Imaginaros esto, si hubiera cogido, esto fue a las 5 o las 6 de la tarde, si hubiera sido un incendio a las 2 o las 3 que todo el mundo más o menos está durmiendo, nos hubiera pillado todo el mobiliario, toda la nevera, todo el material sintético, nos hubiera pillado los tubos de gas y se nos hubiera liado la de San Quintín. Esto al final también, si no se hace un trabajo de investigación detrás y analizamos todo el escenario, a nivel bomberil apagas, no es un fuego importante, son unas cosas, unas sillas que han quemado, apagas que ha podido ser esto, lo otro, marchamos, ya está. ¿Esto me sabría decir a alguien qué le pasa por la cabeza que puede ser? ¿Una? ¿Culo de una botella? Os pongo otra. Veis que es una que ha explotado, que ha tenido una fuerza interior y ha explotado. ¿Lo veis mejor ahora?
Una bola de petanca. Una bola de petanca es. Aquí tenéis una que estaba al lado que no explosionó, pero esta explosionó. Yo nunca hubiera dicho que una bola de petanca explotaba. A mí yo me veo en un incendio, veo las bolillas ahí, incluso le doy hasta una patadita, ¿no? Le dice, mira una bolita. Pues explotan, ¿eh? Esto si al final en plan de intervención vamos, apagamos, removemos, le damos patada a la bolita, a esta, a la otra y todo lo que veamos. Pero al final no analizamos qué puede ser aquello. Cuando hacemos la investigación, todas estas cosas nos hacen trabajar y pensar un poquito y decir, hostia, coge esto, coge lo otro, vamos a analizarlo después. Pues que sepáis, si no lo sabíais, yo no lo sabía, las bolas de petanca petan, explotan. Esto, bueno, es un fuego más de un incendio más de vehículo, pero sí que nos abrió un poquito los ojos cuando tenemos, y supongo que estáis más acostumbrados, cuando tenemos varios fuegos simultáneos de coches. Aquí se utilizó este coche y otro coche en otra punta de Andorra, en un extremo y en el otro. Sobre las 2, las 3 de la mañana nos desvían la atención a los cuerpos de emergencia, tanto policía como bomberos, vamos a un coche, vamos al otro, circulación nos corta el tránsito y por otro lado están robando en algún sitio. ¿No? O sea, atención que cuando tengamos varios fuegos simultáneos, supongo que esto lo domináis más que yo, mal pensemos, que por algún lado nos la quieren dar. Esto es un fuego típico de chimenea. Tenemos dos fotos, ¿eh? Vemos aquí el voladizo del tejado, cómo se ha comido toda la madera. Esta es la parte superior del tejado. Se nos ha comido, ¿no?, todas las viguetas, todo el tejado, toda la tablilla, nos ha destrozado. Pues un típico fuego de chimeneas, nos quema el conducto en el interior del tubo por todo el hollín que tenemos en el interior, la grasa de la combustión, la resina de las maderas. El tubo es de uralita, nos peta el tubo de uralita, que lo tenemos en esta zona, nos peta el tubo de uralita, depende cómo tenemos estas viguetas muy próximas del tubo de uralita y nos produce el gran incendio. Esto es lo mismo, esto era también un patio de luces que además estaba protegidito aquí en la parte superior por un polín de techo y era genial para guardar pues trastos, ropa, ruedas. Aquí no se nos ve alguna rueda, sí, aquí incluso tenemos alguna llanta, ruedas. Vamos acumulando, hasta que un día accidentalmente, queremos pensar, nos cae un cigarrito desde arriba, nos hace, a las 2, las 3 de la mañana, nos hace evacuar un edificio de 14 pisos y 28 personas se van intoxicadas al hospital. Por eso decía, campañas de sensibilización, cuando vemos estos errores que se están cometiendo, hay que hacer campañas e informar a la gente, porque la gente no lo acumula por mala fe, ni mucho menos, es la ignorancia de no saber que eso puede suponer un peligro. Lo mismo, esto es una borda también, una borda de, pues casi tenía 100 años la borda esta, la reformaron, les quedaba, era un martes y a lo mejor el viernes entregaban la obra, la reforma hecha de toda la casa, después de 6 meses de trabajo. Se nos quemó la borda entera. No por mala actuación nuestra, ¿eh? No penséis. Tenemos... Al analizar todo el siniestro, nos encontremos que en las paredes teníamos el muro de la borda, que era de piedra. Habían puesto varios aislantes, uno de estos era fibra de vidrio. Diremos, hostia, la fibra de vidrio no quema. La fibra de vidrio no. Pero el papel que lo engancha es pólvora. Vemos aquí cómo pilla. Y si aparte del papelito este lo adjuntamos con otro aislante que se está utilizando mucho ahora, que es, no sé si aquí lo utilizáis vosotros, pero bueno, es de origen español, son unos aislantes térmicos muy buenos, que son de 7-8 capas, es una medio centímetro, pero son 7-8 capas de varios
varios materiales y uno de ellos es muy parecido a la lana. ¿Qué pasa cuando nos pilla el primer? Aquí fue también, estaban soldando un hierro que estaba contra la pared, contra la piedra. Se nos calentó el hierro este que nos hacía de, que era para soportar una escalera. Se nos calentó, nos pilló el aislante por dentro del placo y nos produjo el incendio de toda la casa. Se nos quemó el papel de la fibra y de la fibra, al quemar el combustión del papel de la fibra, nos pasó al aislante este. Aquí también vino el arquitecto que estaba haciendo la reforma, esto es imposible, esto no puede ser. Cuando lo vio, pues él mismo se puso las manos en la cabeza, que nunca se hubiera imaginado que esto quemaba de esta forma. Bueno, un fuego más de cocina, sin importancia. Llegamos, apaga, remueves, tiras agua, no tiras, remueve para aquí, tira aquella rayola, la tiramos. Bueno, ¿qué ha podido ser? La cazuela, la cazuela. Se analiza todo el escenario que nos encontramos, de que hacía 2 o 3 días que se había mudado una familia a este piso. Habían dejado, como es normal cuando te mudas, ves una superficie plana, pues bueno, ponemos cajitas, ponemos esto, ponlo esto en la cocina, que ya tenemos un espacio muy, muy adecuado para poner cajitas y cositas hasta que empecemos a desembalar. Pero tuvimos, siempre en un incendio, yo pienso que se juntan varios factores para producirse. En esta zona de aquí teníamos una vitrocerámica. Vitrocerámica de estas que van con posiciones. Posición 1, clac, 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 2, 3, 4. No se sabe si antes, durante o después de la mudanza ese interruptor se movió. No había luz en el piso porque todavía no la habían dado de alta. Uno de los interruptores se quedó conectado. Dejo la caja encima, me voy a trabajar, como no tengo luz, pues bueno, tampoco sé si hay un peligro o no. Me voy a trabajar a las 10 y a las 9 y media, 10 se produce el incendio. ¿Qué pasó? Que entre las 9 y media, 10 nos llegó el operario que nos daba que nos dio la corriente al piso para alimentar de electricidad el piso. La placa estaba conectada, nos pilló la cajita encima y ya tenemos el problema. Son fuegos que aparentemente pues tampoco son muy importantes, pero son de analizar, ¿no? Porque son cosas que te lo explican y dices, es muy evidente, ¿no? Pero nos puede pasar a todos. Bueno, esto es más curiosidad para que el personal que no habéis visto incendios, pues cómo puede quedar un piso, ¿eh? Pues todo esto negro, todo de humo, todo es un trasvalse, ¿eh? Para la familia se le quema un piso. Toda una habitación. Aquí solamente son marcas de humo, de marca de temperatura no tenemos ninguna. Se nos origina el incendio en una cocina. Si no tenemos las puertas cerradas tampoco, porque la costumbre es dejar las puertas abiertas de casa cuando marchamos, pues el humo se empieza a escampar por todo lo que ve y se inunda. Si ahí en ese incendio hubiéramos tenido todas las puertas cerradas, seguramente estas zonas no hubieran estado tan afectadas. Y también para que veáis una cocina cómo puede quedar afectada solamente por el humo, ¿eh? Solo es humo, no hay nada de temperatura aquí, solo es humo. Bueno, por mi parte ya está. No sé si queréis hacer alguna pregunta, alguna cosita. ¿Cómo lo veis? ¿Estamos dormiditos todos o metemos más luz o meto manguerazo de agua? ¿Cómo lo hacemos? Óscar, arratsaldeon, buena tarde. Buenas tardes. Te quería preguntar, desde el punto de vista del investigador de incendios, ¿hasta qué punto consideras necesario o oportuno que el investigador se presencie en el momento o lo más cercano posible al desarrollo del siniestro? ¿Qué saca de en claro? ¿Qué saca, ¿no?, el investigador? Entiendo que debe investigar en frío, ¿no? Tiene que investigar en frío, pero contra antes estemos en el escenario, mejor. ¿Si son las 3 de la mañana? Si son las 3 de la mañana, si podemos actuar, mejor. Y os explicaré por qué. Sí que es verdad que depende cómo, pues te activan a las 9, las 10 de la mañana, tú llegas, el incendio ya ha pasado, está todo
también es una de esto, ¿eh? Que te activen a las 3, pero yo prefiero que me activen a las 3 y os diré por qué. Porque nosotros no estamos ni en primera línea, los investigadores no estamos ni en primera línea ni en segunda, estamos en tercera. Observas todo el escenario. Puedes analizar procedimientos bomberiles, cómo van, si van, no van. Esto a nivel bomberil, no a nivel investigador. Nivel investigador, cogerás mucho más datos si estás en el momento. Contra antes estés en incendio, más datos tendrás que si no estás. ¿Por qué? Analizas dónde tenemos el incendio, qué se ha producido, cuánta gente ha evacuado, escuchas los testimonios de la gente. Es que he visto salir a alguien, no he visto salir, es que hace días que olía quemado, no olía quemado. ¿Ves si hay algún testimonio que a lo mejor está más nervioso de lo normal? A mí me ha pasado. Un testimonio que sí o sí quería entrar al incendio, que quiere entrar, que quiero entrar, que quiero entrar. Finalmente fue el que ocasionó el incendio. Tenía un remordimiento, supongo, y quería entrar a apagar el incendio. Si yo no hubiera estado en ese momento, no encuentras a esta persona. Después los testimonios. Si nos vamos a las 10 de la mañana, depende cómo es la gente, si la hemos evacuado del edificio o está en su casa, ya es más complicado de ir allá y piso por piso preguntar si tenemos esta información, no tenemos, qué ha pasado, qué no ha pasado. Pillamos a la gente también caliente y te sueltan mucha más información que cuando no has reflexionado si ha pasado o no ha pasado. No sé si te he contestado a la pregunta. ¿Sí o no? No, dime. Dime. No, ahí entiendo que choca la objetividad absoluta con la practicidad, ¿no? La objetividad en cuanto que, efectivamente, cuanto antes estés y si estás en el momento de producirse el incendio, pues mejor que mejor, ¿no? Para saber el foco o la propagación o lo que sea. Uh-huh. Pero una hora después, una vez que está medio extinguido, lo que sea, pues de cara al investigador al que va a acudir a intentar averiguar pues el foco, si hay indicios de intencionalidad, criminalidad, vale, está bien que ocurran esas anécdotas, ¿no? Que ves un testigo que tiene prisa por entrar y tal, pero bueno, no se daría en la mayoría de los casos, ni mucho menos, ¿no? Es cierto que, bueno, a lo mejor te puede influir, pero en la determinación final no te tiene por qué influir. Es coger información de aquí y de allá, coger información, después tú activar tu procedimiento y al final la suma de todos los factores que tú tienes es lo que te dice las muestras que tienes sobre el incendio. Al final tienes que investigar, ¿eh? No quiero decir que porque vayamos antes, hablamos con este, con el otro, ya tengo la investigación. Ha sido este, vámonos y ya está. Hay que remenar, hay que tocar. Y al final es, cojo este factor, cojo este, cojo otro. Y todo al final me concuerda. Normalmente también vamos dos compañeros. Él va por un lado, yo voy por el otro. Y al final juntamos los criterios de observación que hemos tenido, la inspección ocular, y entre los dos, o sea, no solamente va un investigador, sino que tenemos dos, y al final es la suma de todos los factores lo que nos dirá si el incendio ha podido ser por el origen y la causa del incendio. ¿Sí o...? Sí, gracias. ¿Sí? Gracias. Pues bueno, muchas gracias.